coda, y para que nadie tenga que apuntarse mucho, hay dos folios que he puesto también en la silla junto a la puerta. Luego, cuando la gente se va, se puede llevar esos dos folios. Uno es el portal específico Barcoda, luego voy a decir lo que es. Y segundo es la biblioteca virtual Sibera. Esta mañana mi colega Pieta Altucruza también ha mencionado esa biblioteca virtual, que es un portal sobre Latinoamérica, España y Portugal, donde presentamos para los investigadores alemanes los resultados electrónicos, las monografías y las revistas. Y en tercer lugar, y por eso me alegro de que puedo hacer esta tercera parte un poco más corta, iba a presentar muchas tendencias de la Web 2.0, pero con la magnífica conferencia del señor Urra, él ha mencionado muchas cosas de la parte del Web 2.0 y me alegro mucho de que también se tome esa importancia también aquí en Cuba con el maravilloso portal de... si digo que es maravilloso, tengo que acordarme del nombre, Infomed 2.0. Bueno, pues como dije que voy a presentar tres temas centrales. El primer tema central es ese portal que se llama Barcoda, es un nombre artificial, no tiene significado, es el conjunto de las bibliotecas virtuales que hay en Alemania, que aquí en la conferencia en los tres días me he dado cuenta de que también aquí el tema de las bibliotecas virtuales es un tema muy actual, también en Alemania lo es. Desde hace 5 años todas las bibliotecas que tienen el oficio de representar un tema especial también han fundado bibliotecas virtuales, y en Alemania colaboramos todas las bibliotecas conjunto, porque cada uno sabe poner un nuevo servicio siempre es una tarea muy difícil, y eso lo hacemos dentro de las bibliotecas en colaboración bajo el techo de Barcoda. Y al mismo tiempo eso no solo sirve, esa organización no solo sirve a los propios bibliotecarios que fundan estos servicios, sino también sirve a los investigadores que buscan información. Aquí en estos 3 días también hay muchas conferencias, la palabra de la interdisciplinaridad, perdón, mi español siempre da un poco unos huecos, perdón. La interdisciplinaridad es un tema muy importante, y por eso es importante como Barcoda, que no solo es el techo para organizar la colaboración de estas bibliotecas virtuales, sino también tiene una meta búsqueda sobre todas las bibliotecas virtuales, o sea, un científico, un estudiante, cualquier persona que se quiere informar sobre algún tema, a lo mejor ni sabe cuál es la biblioteca virtual que me ofrece esa información que estoy buscando. Y como aquí también se ha hablado mucho de la Googleization, de que la gente espera unas búsquedas tan fáciles como la de Google, que metes 2 o 3 palabras y ya encuentras muy rápidamente tu solución. El portal de Barcoda, lo que luego voy a enseñar, también tiene esa idea de ofrecer una búsqueda simple al principio y luego, para especializar la búsqueda, unas búsquedas especiales. Ahí arriba, y estas son las pocas palabras alemanas de mis folios, porque las he traducido al español, pero ahí arriba pone Suchen, Finden, Vertiefen, son como 3 lemas de este portal, y las traduce aquí: buscar, encontrar y profundizar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Lo voy a enseñar en siguiente. No se asusten, no voy a presentar aquí las más de 40 bibliotecas virtuales que tenemos en Alemania. Estaríamos aquí mañana por la mañana, todos muertos de sueño. La única que voy a enseñar luego un poco es Sibera, pero solo para dar una pequeña impresión que en Alemania hay un sistema de la colección de bibliotecas, o sea, las grandes bibliotecas universitarias siempre tienen una materia especial sobre la que compran todos los libros, sobre la que compran todas las revistas científicas, y estas bibliotecas desde hace algunos años también ahora tienen el deber de presentar esa misma materia por la que siempre han comprado toda la literatura. Ahora se les dice, ahora también tienes que presentar a los usuarios exactamente ese tema en internet, o sea que eso va por
por temas como matemática, o sea que hay una biblioteca virtual de matemática, hay una de física, hay una de química, hay la de Latinoamérica, de la que de donde trabajo yo, y más de 40 de ellos hay ahí con también, claro, tengo un portal en la red. Lo que ofrece Rascura, eso es lo que dije antes, de que ofrece una búsqueda muy, muy simple, primero para saber cuáles bibliotecas virtuales hay en Alemania, es una búsqueda muy, muy fácil, con un solo campo para hacer una búsqueda, y lo que técnicamente hay detrás de esa búsqueda es cada biblioteca virtual forma un índice de todos sus contenidos junto con los metadatos y lo manda a la central de Rascura, que ahí se forma un meta índice con todos los resultados de todas las bibliotecas, y la gente cuando hace una búsqueda luego puede ver tal biblioteca virtual se muestra tales libros, tales revistas, tales páginas web. Y si uno hace una búsqueda desde Rascura, también puede limitar desde el primer momento esa búsqueda a ciertos campos de materias. Aquí tenemos seis bloques, que son las ingenierías y ciencias naturales. En segundo lugar pone ahí la medicina y la biología. En tercer lugar pone derecho, economía y las ciencias sociales. En cuarto lugar pone las ciencias culturales o las ciencias de las humanidades. En quinto lugar, es otro concepto que también existe dentro del reparto de las bibliotecas virtuales, dividir las bibliotecas también por regiones, o sea, cuáles son las bibliotecas virtuales que me ponen informaciones sobre África, sobre Asia, sobre Latinoamérica, o sea, eso es un concepto regional por espacios culturales. Y en quinto lugar, son bases de datos que son más allá de una materia distinta, que son más o menos bases de datos generales. O sea, los que trabajan con más tiempo con Rascura y ya saben, por ejemplo, yo estoy buscando algo sobre historia de Argentina, pero solo me interesa el focus en la historia de Argentina en el punto de vista de economía, entonces solo deja la flecha en el punto de derecho, economía, ciencias sociales, deja todo lo demás aparte porque no, a lo mejor no se quiere informar sobre resultados culturales, y así limita la búsqueda a esos campos. Y para informarse mejor, porque claro, desde la construcción del portal de Rascura también se ha limitado mucho a ese punto de la accesibilidad, de la fácil información a los usuarios, para que la gente entienda mejor el sistema, ahí donde se propone una I, es un botón para información, y ahí donde se puede informar lo que yo les acabo de decir en pocas palabras sobre las especialidades. Bueno, y para ver cómo se ve una búsqueda en Rascura, ahí he preparado un screenshot con una búsqueda por la política de integración. O sea, ahí arriba está puesto como palabra clave política de integración en alemán, claro, es importante para los científicos alemanes, pero sí les da los resultados en los idiomas los que tenemos catalogizados en las bibliotecas virtuales. Y se notan tres columnas, y voy a explicar rápidamente cuáles son las columnas. Los resultados de búsqueda se da en el centro, y por símbolos que se ve al lado derecho, de cada entrada se ve siempre si se trata, no sé, a lo mejor desde atrás uno puede ver bien, se puede ver si es un libro, si es una revista, si es una página web. Y ahí ponen con los metadatos la información central de la búsqueda, y ahí también tienen la misma posibilidad que desde la primera página se puede filtrar por especialidades. O sea, si yo digo tal y cual especialidad no me interesa, pues la desactivo al lado izquierdo y se reducen, claro, como se conoce desde las nuevas búsquedas, se reducen mis resultados. Y también, y esto también lo hace interesante a Rascura, y los científicos con los que hablan me dicen que sí les gusta hablar con trabajar con este sistema. Al lado derecho, se puede seleccionar,
Además, se puede refinar la búsqueda según los tipos de publicación. O sea, ahí puedo decir, a mí solo me interesan artículos, o me interesan artículos de texto completo, o solo me interesan libros, solo me interesa cierto... cuando me muevo, o solo me interesa cierto espacio temporal. Se puede distinguir entre los años. Bueno, el lado izquierdo, la columna izquierda, donde se puede filtrar por las especialidades, esa navegación se puede quitar, o sea, se puede ver la lista de búsquedas sin esa navegación para tener más espacio en la pantalla. Es solo un detalle, pero... Aparte de los resultados que se les enseña ahí en el portal Vascoda, también se puede ordenar los resultados por orden cronológico o por relevancia. Con lo de la relevancia, tengo que ser tan honrado que tengo que decir que es un concepto un poco difícil, porque sí, por cierta manera se puede buscar varias fuentes con más relevancia o con menos, pero eso también de vez en cuando es un concepto un poco injusto, porque a lo mejor existe una fuente de información que esté catalogizada en una biblioteca virtual que a lo mejor no tenga un prestigio internacional o no tenga una relevancia tan respetada, pero en ciertas búsquedas sí, a lo mejor una entrada de una fuente así puede tener más relevancia, o sea, eso de la relevancia es un concepto un poco difícil, porque sí significa que si uno quiere hacer la prueba, ¿qué pasa si me ordeno los resultados de otra manera? Sí, eso también funciona en la escuela. Bueno, en la lista de búsqueda también siempre no solo siempre se pone los resultados, claro que también se pone en qué base de datos, en qué biblioteca virtual se ha encontrado esa información, y eso es muy importante para los científicos o para los estudiantes que por primera vez usan Vascoda, porque por ese camino ellos conocen qué bibliotecas virtuales hay, y desde ahí también siempre hay links a los portales concretos donde también pueden seguir con su búsqueda. Bueno, que eso a lo mejor no es tan importante, es solo un detalle. Por razones de los metadatos, siempre cada biblioteca virtual manda resultados al meta índice de Vascoda, que por su especialidad no entran bien en el sistema central de Vascoda, o sea, siempre hay más resultados que quepan del esquema de Vascoda, y entonces estos resultados tampoco pueden faltar. Entonces, aparte de la lista de resultados, siempre se pone ahí, en este caso, por ejemplo, 410 más resultados fuera del esquema de meta búsqueda de Vascoda, y la gente también puede alcanzar por un link esos resultados. Bueno, y exactamente cuáles fuentes tienen más resultados, eso también se muestra ahí con los diferentes portales, se pone la suma de los resultados que hay y cuál es la biblioteca virtual, por supuesto con un link a ese portal. Bueno, que pues también, como ya lo mencioné antes, se puede refinar la búsqueda por especialidades, y eso de las especialidades va mucho más abajo de esos campos generales, de esos clústeres como ciencias sociales. Más abajo de esos clústeres hay posibilidades de refinar aún más el resultado. Eso, como es más bien importante dentro del MAS de Alemania, lo voy a dejar, no lo voy a explicar más. Bueno, lo que mencioné antes, también se puede dividir los resultados, por ejemplo, por tipos de publicación. Eso es algo que se puede hacer al lado derecho. Y solo para que se vea cómo se ve un resultado, creo que eso no es nada especial. Las bibliotecas virtuales, las que se conocen aquí, también ofrecen eso, de que siempre se pongan los metadatos, los,
de dónde se publicó la información, quién es el autor, las palabras claves y para que se ve en qué campo se canalizó esa fuente y por supuesto encontrar dónde hay esa información. Con los datos como los científicos lo están esperando. Bueno, eso también es importante para muchos, la búsqueda de disponibilidad, porque siempre, si yo, por ejemplo, vivo en Hamburgo y veo que la biblioteca de Múnich tiene un libro que me interesa mucho, aún todavía no tengo alcance a ese libro, o sea, siempre tengo que saber cómo alcanzar esa información, o sea, si es una información de una base de datos, o si es una monografía, y entonces ahí la gente que usa la CODA se puede identificar, se puede decir dentro de qué campus universitario está haciendo la búsqueda. Ahí puede, por ejemplo, buscar las bibliotecas universitarias y luego se le da la lista de las bibliotecas universitarias. Si en ese ejemplo la persona está viviendo en la ciudad alemana de Bielefeld, pues elige ahí la biblioteca universitaria de Bielefeld y se le da exactamente la información, en este caso que era un libro, en cuáles de las bibliotecas del campus de Bielefeld él puede lograr o él puede encontrar el libro. Los que hacen la búsqueda sin poder seleccionar su lugar local, por ejemplo, porque están en el extranjero, pero los que también quieren saber cómo pueden alcanzar al libro también pueden hacer esto y luego se les pone los caminos cómo se puede hacer con préstamo hacia el extranjero o por qué día puede organizar el libro o la información. Si tengo un resultado especial que me interesa, siempre como pasa con todo, que se ponen los metadatos y así en este ejemplo que se trata de una de un texto completo, siempre también se pone en cuál biblioteca virtual se le ofrece el alcance a ese texto completo, por ejemplo eso es la biblioteca de Econvis, que es la de ciencias de economía. Ahí también le pone las informaciones de la catalogización y cómo se puede aplicar. Bueno, me salto un poco eso porque a lo mejor es demasiado especial y creo que tampoco es nada nuevo para la gente de aquí. Luego cuando se tiene el vínculo al texto completo, se puede, bueno, abrir el PDF directamente, ¿no? Bueno, esto es también otro caso especial. Hay muchas bases de datos de pago, o sea que no son no tienen el alcance libre, entonces ahí solo puede entrar la gente que trabaja desde un campus o desde una universidad donde la universidad ha comprado la licencia para este base de datos y ahí se hace un IP check o se controla desde qué red la persona se conecta para saber si tiene derecho para alcanzar al resultado o no. Esto está documentado ahí en este ejemplo. Bueno, aparte de las licencias que las universidades compran para sus investigadores y sus estudiantes para tener alcance, hay en Alemania un sistema que se llama licencias nacionales. Mi compañero Peter Altuga también lo mencionó esta mañana en su conferencia sobre el tema de la situación legal de las bibliotecas, del trabajo de las bibliotecas, que el Estado alemán, o sea, la asociación de asociación, me lo apuntaba porque tengo... Exactamente, sí. Como siempre se me olvida, me lo apuntaba, la Asociación Alemana de Investigación, gracias, Petra. Ellos compraron ciertas licencias para toda Alemania, dándoles a las universidades y a las bibliotecas, dándoles el derecho de ofrecer a sus usuarios el alcance
de esta asistencia y eso también está documentado en el sistema de la escuela. Bueno, y para ya terminar a la biblioteca virtual donde trabajo yo, a la biblioteca virtual Sibera, como último folio de la biblioteca de la escuela, si dentro de las especies se busca entre humanidades, también hay no sé si se puede verlo, hay una parte a la izquierda que dice Languages and Literature, o sea, idiomas y literatura, y dentro de ese campo hay varias bibliotecas virtuales, y la del segundo lugar, con el icono amarillo, donde se ve el mapa de Latinoamérica, España y Portugal, es la biblioteca virtual Sibera, donde trabajo yo como coordinador científico, o sea que no soy bibliotecario, los bibliotecarios habrán notado que no soy bibliotecario, pero bueno. Y dentro de la escuela siempre se presenta también los portales con las informaciones, cuáles son las instituciones, y la biblioteca virtual Sibera se fundó hace 4 años por el Instituto Iberoamericano de Berlín, cuyo representante podían escuchar esta mañana el señor Pisa Altecuiba, y desde hace ya casi 3 años la universidad, la biblioteca de la Universidad de Hamburgo también forma parte de Sibera, y este es el reportaje que muy brevemente, para no perderme en el tiempo, les voy a presentar ahí, que prácticamente Sibera da las mismas informaciones que normalmente se espera de una biblioteca virtual, o sea, como antes, durante siglos, siempre a las de las bibliotecas se esperaba que ellos informan a los usuarios y pongan al alcance de los usuarios cuáles son los libros y las revistas sobre ciertos temas, pero desde hace que el internet siempre se vuelve más importante, aún más de esa función tradicional existe el campo de las páginas web, o sea que la gente también espera algo como un catálogo de páginas web según ciertos temas para que alguien pueda hacer una búsqueda de cuáles son las páginas web que donde me puedo informar sobre el teatro del siglo de oro o lo que sea. Eso también se incluye en Sibera y claro que también se incluye los textos completos que ya existen en la red. El tema de Open Access ha sido muy muchas veces mencionado aquí, y donde ya hay fuentes de Open Access o textos que están ya a la alcance abierto, eso también está puesto en Sibera. Y muchos módulos más, que creo que falta un poco de tiempo para presentarlo. Voy al último blog de lo que quería hablar, pero gracias a la buena conferencia del señor Ura, ya me he dado cuenta de que eso de los temas, de los wikis, de los blogs, y no solo gracias a la conferencia de usted, sino en más conferencias aquí ya se hablaba de eso. La web 2.0 es, usted lo ha dicho, no solo una moda, sino es una gran posibilidad para las bibliotecas de estar ahí donde la gente busca la información. Muchos se quejan, ya lo hemos mencionado aquí en muchas conferencias, de que la gente ya solo usa Google y ya no va a las bibliotecas. Entonces, la única manera de confrontarse a este problema es, entonces, nosotros también tenemos que ver, si la gente usa Google, queremos que ellos encuentren la información que están buscando en Google, y a ese camino también encuentran los servicios de las bibliotecas. Y el mismo camino también lo hace Sibera, que también tenemos un blog, no lo voy a presentar en concreto porque está en alemán, pero bueno, con el blog que ya solo lo tenemos desde hace 6 semanas, ya hemos hecho muy, muy buenas experiencias de que vía el blog buscamos también, entramos en la comunicación directamente con las universidades, porque nosotros a un lado hay la biblioteca que ofrece el servicio para las
para los científicos, pero al otro lado siempre se nos hace más difícil alcanzar a los científicos y decirles, oye, ustedes también conocen muchos fuentes interesantes, a lo mejor nos lo reportan. Y antes, cuando hablaba con los científicos, siempre me decían, es que no tengo tiempo, es muy interesante lo que haces con Tibera, de vez en cuando lo uso, pero no tengo tiempo. Y ahora, con el sistema tan fácil que es un blog, donde también tenemos la posibilidad de presentar fuentes en un artículo que no ponemos fuentes a la base de datos de la biblioteca virtual, un poco anónimo, que desaparece entre 15.000 entradas, sino los temas que presentamos en el blog nos da un poco la posibilidad de presentarlo un poco más amplio e invitar a los científicos que también presentar sus propios proyectos dentro del blog, o sea que con el blog también tenemos un foro para la community, para la comunidad, que trabaja sobre Latinoamérica, España y Portugal. Y ya tengo algunos científicos que me han avisado que también quieren escribir un artículo en el blog, para ellos también es nuevo, que también hemos publicado un artículo sobre la Wikipedia, hemos invitado a los científicos que ellos también tomen en cuenta de que mucha gente ahora usa la Wikipedia y también se puede criticar a la Wikipedia por alguno u otro error, pero también para los científicos es una gran posibilidad de presentar su propio trabajo ahí en la Wikipedia o corregir informaciones falsas. Lo mismo de como hablamos sobre lo de Cuba, ¿no? Si en la carta no, ni sale Cuba, en Wikipedia sí sale, y si los cubanos quieren que Cuba caiga más en Wikipedia, pues ahí tienen la posibilidad. Lo mismo pasa para los científicos alemanes, que cuando hablo con ellos muchos dicen, no sé si la Wikipedia es una fuente de prestigio. A mí me gusta más publicar en las revistas científicas, ya en las que ya tienen cierto prestigio. Yo les digo, nadie te quiere quitar eso, pero también tendrás que tener en cuenta de que una fuente de información, por ejemplo, como Wikipedia, es tan importante que también ahí tendrías que salir con tu trabajo, y para hacer publicidad, para esa colaboración, para todo lo de las redes sociales, también en Sibera usamos el blog, y ya tenemos mucho más. En las pocas semanas, en las 3 semanas que tenemos el blog, tengo mucho más, con muchas más respuestas positivas que en 2 años anteriores, donde siempre he ido a las universidades dando conferencias, llamando por teléfono, mandando emails a los investigadores, con una herramienta tan fácil que el blog, que casi es ridículo, porque un blog tampoco solo es una herramienta, pero llegas a alcanzar mucho más gente. Bueno, y sobre lo que más se podría decir sobre la web 2.0, creo que es demasiado especial, que tenemos muchos planes en Sibera. Solo digo 2 palabras y termino con eso, pero espero luego que habrá preguntas, que también vamos a introducir un wiki en Sibera, porque tenemos una base de datos sobre investigadores que trabajan sobre Latinoamérica, y esa base de datos tenemos la idea de transportarla a un wiki para que los propios investigadores ellos mismos puedan actualizar sus entradas ahí, donde se pone el recorte cuáles son los temas especiales de estos investigadores. Y como también muchos investigadores nos comentaron, no nos gusta mucho que una base de datos solo recorte a los investigadores que trabajan sobre Latinoamérica, porque en Alemania muchos hispanistas no solo trabajan sobre Latinoamérica, sino también trabajan sobre España y Portugal. Muchos trabajan en los 2 campos, y por eso con el wiki vamos a ampliar esta base de datos también a los investigadores que trabajan sobre España y Portugal. Bueno, y como ya dije, que los folios hay ahí en la silla, cuando traes puedes llevar los folios, y las 2 páginas web, las que podéis ver, los que también tienen versión en, al menos en inglés, el portal de Basura tiene versión alemana e inglesa, y el portal de Sibera tiene 4 idiomas, que está en alemán, en español, en inglés y en portugués. Y me gustaría, si hay alguna pregunta más allá del foro de los que quieran apuntarse a mi dirección de email, sale también ahí, es subir un hijo,